Don Pedro Rivera ha intentado varias veces llegar a un acuerdo con sus nietos, pero no ha sido así. Y él llamó a toda esta situación, esta demanda en su contra, una difamación. ¿Ustedes cuenta de que cuando hay alguna queja en contra mía, que yo podía hacer lo que quisiera porque yo fui el que empecé toda la carrera de los Rivera? Familia, el día de hoy, no importa quién gane, la familia perdió hoy. Cuando digo la familia, hablo de todos. Entonces, le dije, en lugar de pensar, dime cómo lo quieres hacer y le hacemos como ustedes quieran. No existiríamos físicamente ni en carrera sin un Pedro Rivera. El juez respaldó la querella presentada por los hijos de Jenny Rivera, a pesar de los intentos de don Pedro Rivera por desecharla. Aunque Juan Rivera estuvo presente, sorprendentemente optó por no hablar. Los hijos de Jenny Rivera se enfrentarán a un juicio contra su abuelo Pedro Rivera en el año 2024, y en el proceso legal también están implicados los tíos Rossi y Juan Rivera. Descubre aquí qué fue lo que pasó para llegar a esta situación. Los descendientes de Jenny Rivera obtienen el primer triunfo frente a su abuelo, don Pedro Rivera, en un tribunal estadounidense, tras entablar una querella por la utilización no autorizada de material musical de la diva de la banda en la compañía Cintas Acuario. Tanto los demandantes como los demandados fueron convocados ante la corte, donde el juez emitió una resolución basada en su propio juicio respecto a la mencionada querella. ¿Qué implicaciones podría tener este veredicto para el legado musical de Jenny Rivera? Según información que salió a la luz y fue difundido por diversos medios en Estados Unidos, a pesar de la objeción de don Pedro Rivera para descartar la querella, la máxima autoridad decidió remitir el caso a juicio para el próximo año, en 2024. Y es que el juez concluyó en que si existían motivos suficientes para llevar el caso a un juicio, de acuerdo a lo que alegan los hijos de Jenny Rivera. Y gracias a un testigo clave, el cual presentó como testimonio a una ex empleada de don Pedro Rivera, que da fe que los hijos de Jenny tienen la razón y que tiene pruebas contra su ex jefe de lo que se le acusa según fuentes. ¿Qué impacto podría tener este testimonio en el resultado del juicio? Ahora, que tiene la certeza de que se dirigen directamente al juicio, don Pedro y su hijo Juan Rivera parecen sumamente inquietos y preocupados. Tras esta revelación, ambos han optado por guardar silencio, conscientes de que, de acuerdo con la decisión del juez, podrían enfrentar el pago de una cuantiosa suma de dinero a los hijos de Jenny, por el uso indebido del valioso material de su madre. ¿Cómo afectará esta situación a la reputación y estabilidad financiera de don Pedro y Juan Rivera en caso de un fallo desfavorable? Con la revelación de que una antigua empleada de don Pedro Rivera posee pruebas que revelan el presunto fraude de padre e hijos, surge la pregunta, ¿cuál fue la reacción de Juan, quien se presenta como representante de Cintas Acuario? Sorprendentemente, nunca se le ha visto tan reservado, incluso solicitando que no lo graben. Mario, ¿cómo estás, Juan? No recuerdo. ¿Estás aquí para pagar a tu papá? No sabes, Juan. Se podría inferir que, de haber sido un resultado favorable, ¿habría tomado la misma actitud? Algunos sugieren que quizás no. ¿Qué opinan sobre la coincidencia entre la situación y la repentina falta de declaraciones de Juan Rivera? Sin embargo, al parecer, el juez no ha desestimado el caso, basándose en los documentos que van a ver a continuación. Los documentos indican una preparación activa para el juicio, lo que sugiere que el caso sigue adelante. A continuación, detallamos los aspectos claves que apoyan esta interpretación. Las actas civiles mencionan que se escuchó una moción para desestimar presentada por Cintas Acuario, pero no indica que se haya concedido. El hecho de que no se mencione una decisión de desestimación sugiere que el caso no ha sido cerrado en esta etapa. La orden de preparación para el juicio y el propio juicio, detallada en un documento, establece procedimientos específicos para la preparación y desarrollo del juicio. Esto sugiere que el tribunal avanza hacia el juicio, ya que, si el juez hubiera optado por desestimar el caso, no sería necesario un conjunto detallado de instrucciones para el juicio. La tercera orden, la de gestión de caso, establece cronogramas y procedimientos para la administración del caso, incluyendo plazos para mociones, descubrimientos y preparativos previos al juicio. La existencia de estas directrices también indica que el caso progresa hacia un juicio en lugar de ser desestimado. ¿Qué implicaciones podría tener este enfoque del tribunal en la resolución del caso? Primero,
El documento que vamos a revisar es la orden de gestión del caso, un documento procesal que establece plazos y reglas para el manejo del caso. Este tipo de documento no expresa juicio ni posición a favor de ninguna de las partes involucradas. Su función principal es garantizar que el proceso legal avance de manera organizada y eficiente, siguiendo un conjunto de reglas y fechas límites. La orden incluye detalles como fechas para conferencias previas al juicio, plazos para presentar y responder a mociones, y fechas límite para el descubrimiento de pruebas y divulgación de expertos. Aquí hay una prueba de que el caso avanza hacia el juicio. Estas disposiciones son aplicables a ambas partes por igual y buscan facilitar un manejo justo y ordenado del litigio. Por lo tanto, el documento no favorece ni a Jenny Rivera Enterprise ni a Cintas Acuario, sino que proporciona un marco neutral para el desarrollo legal del caso. El siguiente documento es la orden respecto a las mociones para el juicio sumario. Este documento procesal establece reglas y procedimientos para la presentación de dichas mociones, detallando cómo las partes deben prepararse y presentar sus argumentos y evidencias. Al igual que el anterior, este documento proporciona un marco neutral, estableciendo pautas para que ambas partes presenten sus casos de manera efectiva ante el tribunal. Luego, las actas civiles del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, un transcrito de una página, documentan de manera neutral los procedimientos de una sesión específica del tribunal. Su función es registrar imparcialmente lo que ocurrió durante esa sesión, sin favorecer a ninguna de las partes. Este documento menciona que se escucharon argumentos sobre una moción para desestimar presentada por Cintas Acuario, pero no indica una decisión final. Finalmente, la orden de preparación para juicio y juicio, el documento más extenso, establece reglas y procedimientos neutrales para la preparación y conducción del juicio. Su objetivo principal es asegurar que el juicio se lleve a cabo de manera organizada, eficiente y justa, sin favorecer a ninguna de las partes. Este documento sirve como una guía esencial para la preparación y desarrollo del juicio, proporcionando un marco neutral para ambas partes. ¿Cómo creen que la neutralidad de estos documentos afectará el desarrollo y resultado del caso? Entonces, eso no beneficia en nada a don Pedro. En la corte se discutió que don Pedro ha intentado negociar en varias ocasiones, pero parece que lo que él está dispuesto a ofrecer no es lo que los hijos de Jenny esperan o demandan. La moción de desestimación presentada por Cintas Acuario es una parte normal del proceso legal y no indica necesariamente la fortaleza o debilidad del caso para ninguna de las partes. Como mencionamos, hasta que el tribunal tome una decisión sobre esta moción, no se puede determinar cómo afectará al caso en su conjunto. Don Pedro Rivera ha buscado un acuerdo, pero hasta ahora no ha logrado nada. Si don Pedro Rivera pierde esa petición legal, enfrentaría con tiratiempos familiares muy difíciles. Sería una situación complicada para él, especialmente si se descubre que hubo malversación de fondos, lo que implicaría devolver todos los fondos mal utilizados a lo largo de los años. Durante la audiencia, los abogados de los hijos de Jenny mencionaron que la querella contra don Pedro surgió después de descubrir irregularidades en la empresa tras el suceso de Jenny, mientras su tía Rosy y su tío Juan estaban a cargo. Si la tía Rosy y el tío Juan son encontrados civilmente responsables de participar en esa malversación económica, también tendrían responsabilidad individual para el reembolso. En otras palabras, tendrían que devolver el dinero mal utilizado, además de lo que don Pedro tendría que restituir. Esto indica que las cosas no se ven bien para ellos. Entendemos por qué Juan ha optado por guardar silencio, ya que ha estado completamente callado en las redes sociales. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.